Yo creo que en estos 10 días no han hecho absolutamente nada, se han aprovechado del trabajo que nosotros habíamos realizado hasta ese momento y que ellos lo habían organizado muy bien desde el mes de enero, tanto el Partido Socialista con su anterior alcalde, el señor Juan Fernández Pereiro, y el concejal que cambió la chaqueta, el concejal Balbino Suárez, el concejal de Uras, el que se dio y hizo posible que fuese otro nuevo gobierno en Valdés, bueno, pues lo tenían todo muy bien arreglado para que paralizar de alguna forma nuestra gestión en los últimos 3-4 meses y poder ellos ahora en estos meses siguientes bueno, pues parecer que hacen y no hacen absolutamente nada, porque no han hecho en estos 100 días nada nuevo. Simplemente han ejecutado una serie de obras que nosotros se las dejamos prácticamente nada más con la consignación presupuestaria, con la empresa a realizar las obras, no movieron ni un dedo, y eso fue lo que hicieron en estos 100 días que llevan de gobierno. Han cerrado el conservatorio, vamos a ver cómo puede seguir adelante ese conservatorio con el presupuesto, a no ser, claro, lógicamente, que el Ayuntamiento de Valdés siga aportando, los vecinos de Valdés sigamos aportando mucho más dinero para que pueda funcionar ese ayuntamiento, que antes, cuando estaba con el de Navia, bueno, y pues como digo, esto digo todo, se han hecho las obras, se están haciendo las obras que ya venían en la consultación de los presupuestos del 2013, que se habían hecho el año pasado en la región con la traída de aguas de aquí, del lugar que hay alrededores. Sí. Bueno, en resumidas cuentas, han hecho más de lo mismo. Cosa nueva no han hecho nada, ni en turismo, se han aprovechado del gran empuje que nosotros ya habíamos dado ya al turismo, y nada más que hay que ver a la oficina de turismo para ver la cantidad de gente que está llegando al lugar, que en estos 2 años nos habíamos dado un nuevo empuje al turismo de la villa de Luarca. Lo que han hecho simplemente es que sí es cierto que cuando nosotros lo dejamos han venido 20 puestos de trabajo, y lógicamente esos 20 puestos de trabajo, los nuevos planes de empleo, eso lógicamente se nota sobre todo en obras, las obras en la limpieza de los pueblos, en la limpieza incluso pues por ejemplo de Trevías, en la mejor limpieza del país, de Luarca, de la capital, en mejora en acondicionamientos de algunos bueno, pues de puentes y de algunas estructuras de aquí de la villa del concejo, sobre todo en limpiar un poco más los pueblos, desbrozar, arreglar caminos. Lógicamente, esos 20 personas que tienen, que es que creo que los están utilizando bien, pero bueno, esos 20 personas sí que se notan que nosotros no teníamos. Además, les hemos dejado un poquito en los presupuestos, no tienen que subir ahora mismo. Dicen que los nuevos presupuestos no tendrían que subir los impuestos ni las tasas, lógicamente porque nosotros se lo habíamos dejado bien, tampoco lo habíamos subido nosotros, solamente habíamos subido el conservatorio y el autobús. O sea que en resumidas cuentas, creo que es que no están atentos diciéndole que el nuevo equipo de gobierno, además de que carear de que hacen, bueno, pues no están haciendo absolutamente nada. Parece que hay una tranquilidad, está la misma tranquilidad, una estabilidad, la misma tranquilidad en la que parecía que había en el gobierno regional, por el Partido Socialista, pero bueno, sabía que por adentro, bueno, pues eso no iba, pues pasa lo mismo ahora. Se parece que a cara del exterior tiene muy buena pinta, parece que hay mucha estabilidad, pero interiormente no va bien, y además es que no están haciendo, ya le digo, absolutamente